después de mucho tiempo de estar haciendo este auto y de demorarme en pensar si ya debía hacer la review o todavía no, ¿qué creen? Al fin ha quedado. Sorprendente, la verdad es que mide unos 40 centímetros de largo, o si no es que casi medio metro. En realidad yo esperaba que estuviera más pequeño, no me la creía cuando lo terminé que estuviera de ese tamaño, puesto que aquí tengo la comparación con el que ya tenía y vaya que la diferencia es muchísima. Pero dejaremos de lado esto y nos concentraremos directamente en el Nissan GT-R de la marca Leboing, aunque en realidad es NSI-NS-GT3 y pues sabemos que no es original. Otro aspecto que cabe recalcar es que no todas las piezas se embonan bien en su lugar. Por ejemplo, tenemos esta de aquí que con una facilidad la podemos retirar, o estas de aquí que a la persona no me gustan, se sale como si nada, u esta de aquí que como ven está siempre agotada, a comparación de acá que las piezas se mantienen fijas como pueden apreciar en la imagen. Aquí en el otro faro también están fijas y pues el único problema que he tenido con este coche conforme a las piezas de que se sale muy rápido, y lo malo es que es solo de este lado. De allá todo bien, de acá no. Dentro de lo que trae el motor o lo que está debajo del cofre, pues no es mucho, solo es que podemos levantar el cofre desde acá adentro gracias a un sistema muy muy simple que tenemos aquí. Apenas se alcanza a apreciar una imagen de empujarle y pues se alcanza a levantar el cofre. Ya aquí adentro tenemos el motor con sus 6 cilindros, sus pistones que sí son funcionales y se mueven al girar las llantas. Aquí los otros engranajes que tenemos son de la dirección, que por cierto tengo un problema con la dirección, puesto que con el servo que está acá atrás
no se mueve como debería, o sea, no da todo el ángulo de giro. Ya sin los motores, la dirección se puede controlar mediante esta palanquita que tenemos aquí. Pero ahorita está dura debido al servo y pues no se puede forzar el servo. Como ven, aquí tenemos todos los cables de luces, de servo y por supuesto de los motores que impulsan al coche. Las puertas las podemos abrir con un mecanismo que tiene por acá, pero debido a la dureza de estas, pues es un poco difícil abrirlas con este mecanismo. Como ven, es lo único que se abre, pues ya lo demás lo abro manualmente. Por dentro, pues no es mucho el detalle más que los asientos. Créanme que los asientos sí tienen un buen detalle, sí es un buen detalle. Negro con rojo, el estilo del mismo. El volante sí está algo feillo, demasiado pequeño de yo. Su tablero, que por cierto pegué algunas cosas mal. Bueno, no mal, sino chocas. La palanca, que no es nada funcional, no tiene nada. Aquí abajo van los motores de que hacen que se mueva el coche. Los motores de la tracción prácticamente. Y pues es todo lo que tiene por dentro. No tiene nada. El volante sí está conectado a la dirección. Y pues es todo. Ya volvemos a cerrar las puertas, que curiosamente aquí se cierra, ¿eh? Okay. Le damos un pequeño empujoncito y ahí quedó. Los espejos tienen un distinto tipo de movimiento, como lo es así y así. Después pasamos con la parte de atrás. En realidad atrás no tiene mucho que digamos que sobresalga, más que todo el sistema eléctrico con el que pedí que incluyeran el set, la apertura de la cajuela, que en realidad no tiene nada. Aquí no puedes meter otros artículos referentes de Lego porque en realidad no caben, pero se agradece que hayan puesto una cajuela adecuándose a la realidad. El alerón, en la persona a mí me gusta mucho el alerón y la forma en que se construyó, Tiene muchos detalles de un coche del GTR real. Bueno, más que nada lo estético. En la parte posterior tenemos lo que son las cuatro calaveras, si es que así se les llama, de emblemáticas del GTR. Tenemos estos escapes que muchos lo pueden medir por puños, pero obviamente aquí no es un puño. Aquí lo mediremos con el dedo meñique y como ven entra como si nada, incluso está todo jalado el carro. Y pues como ya les había comentado, la cajuela que se puede abrir. Respecto a lo mecánico podemos decir mucho, pero no lo suficiente como para llenar este review de muchas cosas mecánicas. Esto debido a que en cuanto a lo mecánico solo tenemos lo que vendría siendo la dirección, que en este momento no se mueve debido a que pues es un motor y prácticamente su fuerza es mucha como para atorar todo esto. Tenemos lo que es la apertura de las puertas mediante estos engranes. Tenemos lo que empieza desde acá y termina en este engrane negro, pero no he podido mover la dirección hasta ahorita. Tenemos el sistema de tracción, que incluye la tracción integral, que es emblemática del GTR. Tenemos un diferencial acá y un diferencial acá, que también se ve complementado con la dirección. Los diferenciales cumplen su función principal, que es esta. Como ven, si esta rueda va para atrás, la otra va para enfrente, que no es el chiste del diferencial. El diferencial tiene y pues ya en lo personal fue un
Para mí fue una compra muy buena debido al precio y a la calidad de los materiales, que tal vez no son tan buenos como los de Lego, como mencionaba, que tiene ciertos problemas al encaje de algunas piezas o meter los clips, pero la dificultad de armado es muy buena. Me llevó casi 3 días armarlo y realmente me entretuve mucho. Creo que fue una muy buena distracción y el resultado final me gustó demasiado. Creo que me agrada más el hecho de que tenga LEDs a que tenga motores, porque las LEDs lo hacen ver distinto en la noche y lo hacen como ver con más flow. Y pues qué más les puedo decir, lo disfruté bastante, disfruté muchísimo el armado, disfrutas muchísimo el armado mecánico y las ansias de ver cuál es el resultado final. No me esperaba el tamaño, pero finalmente así fue a comparación del de allá, chiquitito. Y piezas, pues no me sobraron más que estas dos, que son de la dirección, pero la dirección cuando no se cuenta con el servo, cuando no te incluyen el servo. Y estos clips, bueno, así que los llamo clips, que en realidad al empezarlo a armar te van hasta como por acá, pero como ven se vuelven bien poquitos. Por cierto, los clips vienen con algunos problemas, como por ejemplo este me salió defectuoso. Y por acá hay otro también que está un poco defectuoso. Pero fueron las únicas dos piezas que salieron mal. Es todo lo que me sobró y pues ahí tenemos el resultado final.